El escritor salvadoreño Miguel Hueso Mixco, reconocido poeta, ahora incursiona en el campo de la narrativa con una novela. Héctor Peñate tiene más información. Principalmente de la vida, pues, parece que nos enfrentamos. Esta obra se basa en una canción de los años 70, de autoría salvadoreña, grupo Los Lovers. Dime si has visto una hoja llorar, di si has volcado tu espíritu al mar. Por décadas se ha dedicado a la poesía. Ahora narra y escribe una novela titulada Camino de Hormigas. Explica vivencias sobre lo ocurrido en el más reciente conflicto armado. Yo sentía que el género literario de la poesía lo había trabajado durante bastante tiempo, prácticamente desde mi primera juventud. Pero el gusano de la prosa estaba siempre pendiente, estaba queriendo salir, surgir. Y fue hasta hace casi un poco menos de 2 años que comencé con este ejercicio de escribirlo. El conversatorio se realizó con dramaturgos nacionales y extranjeros. Permitió que el autor se acercara al público y explicara en detalle algunos de los pasajes de su obra. Se habla mucho de la vida en el mundo de la guerrilla. Es también de alguna manera una suerte de burla a aquella disciplina a veces obcecada, a veces muy necesaria y urgente, de marchar uno detrás del otro y no nos podía detener absolutamente nada. Nos encontrábamos con un obstáculo, topábamos con ese obstáculo, nos reorganizábamos y nos volvíamos otra vez a poner en función de esa columna, en esa marcha. La novela de Miguel Hueso Mixco ha sido editada por el español sello Alfaguara, que tiene presencia en 22 países y ha logrado colocarla ya en Honduras, Guatemala y El Salvador. Esta puede ser encontrada también en librería La UCA, Clásicos Roxil y en Amazon, también iTunes. Héctor Peñate para Tele 2.